etapa, yo creo que más igualada y más disputada, creo que no es posible, vamos, es decir, dos corredores empatados a tiempos y otros en un escaso margen de 30 segundos, va a ser, yo creo que disputadísima desde que se dé la bandera de salida hasta el final. Etapa rápida, creemos que va a ser, carretera muy buena, un puerto de salida, después una zona así un poco más suave, pero siempre en terreno gallego, y después los puertos muy duros para finalizar, que el que llegue con un poco de bajada al último, con un poco de distancia al último puerto, la bajada es rápida y si arriesga un poquito se puede llevar la etapa, y si se está disputando la general, pues la general, vamos. Gracias a vosotros. Visto que la provincia de Lugo es muy plural. Realmente habéis visto tres comarcas en las que están divididas y esas tres comarcas tienen una orografía muy diferente y bueno, realmente se trata de eso, de enseñar nuestra tierra a todo el resto de España. Tenemos que agradecer nosotros a la vicepresidencia primera de la Diputación Provincial, en su persona Anton Pau, que bueno, la confianza que ha demostrado en que nuestro club sea capaz de organizar eventos de esta categoría, y pensamos que esto tiene viabilidad todavía durante años. Muchas gracias. A usted.
Gracias. Victoria, una etapa muy bonita y el desenlace impresionante, ¿eh? Sí, ahora una etapa dura porque siempre nos han intentado dejar la responsabilidad. Mi equipo ha estado perfecto. Bueno, hemos intentado tener sangre fría al final para intentar desarmarlos a ellos y jugárnosla una carta. Al final saltas ahí en el último repecho, sabías que la subida era dura, habías probado, ¿no? Y veías que había algo de fraqueza en el líder. La verdad es que no lo había notado en ningún momento de debilidad. Arranqué a ir por probar y vi que en ese momento se quedó y ya pues lo di todo hasta el final. Bajaba muy rápido, un ritmo muy fuerte, 80 y tantos minutos por hora y al final has cogido los segundos suficientes para programarte vencedor de esta vuelta. Bueno, la verdad es que he intentado en esta vuelta correr de la forma más inteligente. Sabía que si cogía al ruso me iba a echar una mano porque yo les he intentado ayudar en lo que he podido. Y bueno, me la he jugado a cogerlos y ellos me han ayudado. Sabía que la victoria era complicada porque Olmo era un hombre rápido, pero bueno, importante era ganar la general. Muy bien, pues enhorabuena. Gracias. Thank you.
maravilloso, una prueba durísima, 2 kilómetros, una fotografía realmente escandalosa de la final, con la paz de sexta categoría y de subida.